El Congreso está actuando muy mal y está haciendo muchísimo daño al país. Ya no tiene salvación, ya no lo tiene. Ustedes mismos han visto la señora Alba, su forma de actuar. Sin embargo, es condecorado allí con una medalla que sabe Dios cuánto nos cuesta a todos los peruanos. Han perdido toda la vergüenza. Ya no tienen salvación. El expremier Aníbal Torres destruyó al Congreso al asegurar que está actuando muy mal y le está haciendo muchísimo daño al país. También apuntó que esta institución ya no tiene salvación debido al comportamiento de los parásitos que conforman el Congreso. Personas como la Pituca Misia, María del Carmen Alba, quien a pesar de su forma de actuar, es condecorada con una medalla de quién sabe Dios cuánto nos costó a todos los peruanos. Una prueba clara de que perdieron ya toda la vergüenza. Por otro lado, señaló que es mejor que el enemigo lo tenga cerca, esto en referencia a la ahora presidenta usurpadora, Dina Boluarte, pues si lo enfrentas, aceleras un desenlace fatal. Eso fue lo que los habría llevado a mantener a la genocida en su cargo en el ministerio durante el gobierno del presidente Castillo. Esto a pesar de que el maestro Chotano la había querido sacar de su cargo en varias oportunidades. Es en una de esas que Dina la asesina se acerca a su despacho para decirle que Pedro Castillo ya no quería que continúe en el ministerio, lo que representaba un peligro, pues si salía del cargo iría directamente a acelerar la vacancia, lo que terminó pasando finalmente y lo que hizo posible que ocupara la presidencia ilegalmente. A continuación te mostramos el video. El Congreso está actuando muy mal y está haciendo muchísimo daño al país. Ya no tiene salvación, ya no lo tiene. Ustedes mismos han visto la señora Alba, su forma de actuar. Sin embargo, es condecorado allí con una medalla que sabe Dios cuánto nos cuesta a todos los peruanos. Han perdido toda la vergüenza. ¿Por qué Castillo. no en su momento, doctor Aníbal, se pudo, digamos, visibilizar a la señora Dina? ¿Por qué no en su momento la pusieron en la palestra como ahora la califican como traidora? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no actuaron de forma inmediata si ya tenían indicios de su comportamiento? No podíamos profundizar más las diferencias. Hay un dicho popular que dice, es mejor que al enemigo lo tenga cerca, porque si lo enfrentas más y más al enemigo, estás acelerando un desenlace fatal. Eso fue lo que nos condujo a mantener a ella en el ministerio. Incluso el presidente ya quiso sacarlo en una oportunidad o en dos o en tres, ¿no? Y en una de esas, ella llegó a mi oficina, abrió la puerta con violencia, llorando desesperadamente, diciéndome, doctor, Pedro ya no quiere que continúe en el ministerio. Y por supuesto yo veía allí un peligro, porque ella lo que iba a ir es al Congreso a acelerar la vacancia. Y entonces le manifesté al presidente, es mejor que lo deje todavía en el ministerio. ¿Usted Está bien, puede doctor. calificar, doctor Continúo. Aníbal, puede calificar a la señora Dina en una sola palabra? Bueno, en una sola palabra, ocupa ilegalmente la presidencia. Por otro lado, doctor Aníbal, el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, en algún momento también dio a conocer que usted era el personaje que estaba manipulando, que de alguna u otra manera manejaba, digamos, un entorno muy fuerte del señor Castillo. ¿Qué le podría responder? Bueno, yo no he tenido ningún enfrentamiento con el doctor Cerrón. Él me conoce. Él pudo hablar conmigo. No habló en ningún momento. No, Perú Libre estaba en el gobierno hasta el final. Así es, por ejemplo, el caso de la ministra de Salud, Kelly Portalatino, una persona capaz, ¿no? Que se desempeñó muy bien. No como ahora se dice que todos los ministros de Castillo fueron incapaces, que se desempeñó muy bien, ¿no? Y es de Perú Libre. De manera que Perú Libre siempre estaba participando en el gobierno como estaban participando los otros. Le digo Claro. que yo he hablado con congresistas de todos los partidos y a todos les he atendido y a todos les he servido, pero todos esos sujetos. En calidad de políticos son sujetos perversos, son sujetos desleales. No obstante, que fueron ayudados por mí, ¿no? Para sus gestiones en sus respectivas regiones. Sin embargo, después lo que hacen es tratar de investigar, investigar y de considerar como algo irregular que yo he hecho
para denunciarme ante el Ministerio Público y de buscar cómo inhabilitarme. Ese es su trabajo de ellos. Pero yo les digo, sujetos desleales, sujetos sinvergüenzas, ustedes hablaron conmigo, yo colaboré con ustedes, lo hice eficientemente, ¿no? Pero eso no es de una persona honesta. Lo que están haciendo no es de una persona honesta. Eso sí, bueno, y doctor Aníbal, yo de verdad le quiero agradecer porque un ejemplo que usted ha dado a nivel nacional es esa virtud que los seres humanos ya hemos perdido en la historia de la humanidad, que es la lealtad, ¿no? Podemos ser buenos técnicos, buenos en todo, pero lamentablemente los seres humanos hemos perdido realmente la práctica de la lealtad. Por último, porque yo tengo que darle pase a mi compañero Juan, ¿tenemos expectativas políticas? ¿Nos estamos preparando para más adelante o por el momento nos vamos a separar un poquito de la política? Bueno, ahora lo prioritario no es la política, lo prioritario no es candidaturas que en vez de unir no dividen, no es eso. Lo prioritario es unirse al pueblo, a la población que reclama, ¿no?, que la señora Dina dé un paso al costado, que reclama que se tiene que convocar a una asamblea constituyente porque eso es lo que pide la mayoría ahora de la población. No, que el Congreso está actuando muy mal y está haciendo muchísimo daño al país, ya no tiene salvación, ya no lo tiene. Ustedes mismos han visto la señora Alba, su forma de actuar, sin embargo es condecorado allí con una medalla que sabe Dios cuánto nos cuesta a todos los peruanos. Han perdido toda la vergüenza. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Aníbal Torres? ¿Crees que de haber sacado a Dina, la asesina del ministerio, la vacancia de Pedro Castillo se habría concretado mucho antes? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.